Hello. Good evening, teacher. Good evening, Teresa. How are you? I'm fine. And you? I'm good too. A little bit tired, Yes. but so far so good. ¿Cómo dijo? Pero hasta ahorita todo bien. Sí. Yes. Cansada, pero bien. That's right. Cansada, pero bien. Solo vamos a esperar a los demás. A las 8 comenzamos. Sí. Okay. Good evening, teacher. Good evening, Rafael. How are you doing? Right now, this woman is, I look my cell phone. You're looking at your cell phone? Yes. Okay. Sorry, creo que se me fue el internet un ratito. ¿Me escuchan? Sí, teacher. Ok, perfecto, entonces. Bueno, ya son las 8. Comencemos. Los demás que se vayan uniendo. De igual manera, la presentación que les voy a hacer ahorita la mandaría por WhatsApp. Ok. All right, then. So, I'm glad, I'm happy to see you both. Rafael and Teresa, and I'm happy to hear that you're fine. So let's start. Let me check this real quick. The platform, and I see that you, and also the videos from the previous teacher, and I see that you pretty much cover all the topics from one section 1 to 3, right? Veo que con él cubrieron la mayoría de temas de la sección 1 a la 3 y un par de la 4 también, porque vi que ya vieron todas las formas de las preguntas WH. Entonces, me gustaría enseñarles algo que no está en la plataforma, pero que es importante.
que honestamente lo usamos casi que todos los días. So let me share my screen with you real quick. Les voy a compartir mi pantalla. So, for example, okay, the used to plus infinitive and be or get used to plus ing. Do you know the difference, guys? ¿Saben la diferencia entre used to y get used to? No, teacher. No, está bien. Solo quería saber, pero de igual manera ahorita les voy a explicar. Good evening, Mayra. How are you? Hello, I'm fine. All right, thank you very much, Mayra. By any chance, do you know the difference between these two? ¿De casualidad sabe la diferencia? Si no la sabe, no se preocupe, que ahorita se la puedo enseñar. Ok, aquí les pongo yo un ejemplo. I ask you, do you know the difference between I used to drive on the left and I'm used to driving on the left? Sorry, estaba hablando en silencio. No sé por qué se me silenció. Lo siento. Les pongo un ejemplo que dice, do you know the difference between I used to drive on the left and I'm used to driving on the left? A grosso modo, la diferencia sería que el primero es una acción. It's an action that happened in the past and stayed in the past. Una acción que ustedes solían hacer en el pasado y que ya no lo hacen. Ya no lo hacen, right? For example, cuando estábamos chiquitos, no sé si a ustedes les daban unas vitaminas todas feas que sabían, bueno, no recuerdo el nombre, si alguien se recuerda me dice, pero por ejemplo, ese la de los picapiedra. Cabal. ¡Ah! Entonces, ahora ya no las tomamos, right? So, I used to drink the Flintstones vitamins, right? La de los picapiedras. Pero había otra que sabía peor, que era de pescado, y no recuerdo el nombre de la medicina. Good evening. The name is emulador de Scott. Ah, ese era horrible. Y antes no habían de sabores, ahora ya hay. Mis hijos toman de ese. Es bueno, yes. La verdad que... Pero ahora hay de fresa, de uva. Pero el que nosotros tomamos era puro yes. Aceite. Yes. Entonces, bueno, ya saben. Ahora no, les toca más fácil. Qué bien que no sufran como nosotros, right? So they can still get all the vitamins. So right now, we no longer drink those vitamins, right? Ahora ya no las tomamos. Tomamos otro tipo de vitaminas y toman. So that is used to. A grosso modo, used to es una acción que ya no la hacen más, pero la solían hacer, right? Yo antes tomaba vitaminas de los picapiedras o el emulador de Scott, right? Ahora, get used to es cuando nos estamos acostumbrando a una acción. I'm going to give you an example. For example, the pandemic. We were not used to wear masks, right? Nos estábamos acostumbrados a usar mascarillas. Todo el día sí vamos a salir, right? Now we're getting used to wearing a mask, all right? So, let me see. Used to, as I mentioned, we use used to plus infinitive. Cuando decimos infinitivo, es el verbo en su forma base, right? Play, go. Así como está, en presente simple, por decirlo así. We use used to plus infinitive to talk about a past situation that is no longer true. And it tells us that there was a repeated action or state in the past, which now has changed, right? Es una acción que se repetía en el pasado, right? Que a veces jugamos en el pasaje de la colonia y ahora ya no lo hacemos. Porque somos adultos responsables, ¿verdad? We no longer play outside home. But that used to happen. Pero eso solía pasar, ¿o no?
right? So, tenemos un ejemplo aquí. ¿Quién me ayuda a leer la primera oración, please? Yes, Rafael, thank you. She used to be a long-distance runner when she was younger. There you go. So, for example, there were some people that they used to be people that practice sports, right? Había personas que antes solían practicar deportes. But then we use the old reliable and say, my knee no longer works, right? Utilizamos la excusa, la vieja confiable que dice, es que la rodilla, me lastimé la rodilla, right? So no, that, I'm just kidding, guys. Solo estoy bromeando. But sometimes people, because of, they no longer do sports because of time, not because they don't want to, right? Because of work, some people no longer can do what they want, right? A veces cuando estamos trabajando, ya no logramos hacer muchas cosas que queremos, right? Who can help me read the second one? ¿Quién me puede ayudar a leer la segunda? Raise your hand. Hi, teacher. Okay, go ahead, please. I didn't used to sleep very well, but then I start doing yoga and it really helps. Thank you very much. So for example, sleeping, it's not being able to sleep, it's a common issue, right? Nowadays it's a common issue that we don't sleep. And people try to find ways to get a good night's sleep, right? El problema de sueño es bastante común y muchas personas buscan la manera de poder tener una buena noche de sueño. In this case, this person started doing yoga and now she sleeps very well, right? Number three, ¿quién me puede ayudar a leerle? Escojo yo. Oh. Yes, William, I'm sorry. Y luego iría, ¿quién habló? I'm sorry, Teresa. En la siguiente slide, me ayuda, Teresa. Okay. Thank you. Did you used to come here as a child? Mm-hmm. Thank you. So, if you see, we can also make questions, right? No solamente oraciones. También podemos hacer preguntas. For example, do you remember El Mundo Feliz? Right? Did you used to come there, to go there as a child? No. Yes. All right, yes, yes or no, right? Or even as an adult, before they close it, right? Antes de que lo cerraran, yo fui. No le voy a mentir. And it was sad, right? Because some people used to go there, right? When they were kids, cuando eran niños. Ahora ya no se puede, aunque querramos, right? Now they only sell clothes and shoes and I don't know what else. So it's a mall, I believe, right? So we can make sentences and we can make questions, right? Generalmente para conocer más de esa persona y su pasado. For example, when you're making friends, we do these type of questions, right? So we get to know each other, right? Cuando hacemos amigos o cualquier otra, querramos conocer a otra persona, son preguntas que hacemos, right? In Spanish, you ask them, what do you do at your home, whatever. Did you used to go to El Mundo Feliz when you were a child? Or did you used to climb trees when you were a kid, right? Some people used to climb trees, right? Hay gente que de chiquitos se subían a los árboles. Yo nunca pude. No sé cómo hacían. But there were some people that they could do it, right? Habían personas que sí lo podían hacer. For example, my grandma, she says that she used to climb trees. Mi abuelita dice que ella sí se podía subir a los árboles y que bajaba los mangos y todas las frutas que habían ahí, right? So, and they could eat it, right? So it was an action that started in the past. I'm sorry, an action that happened in the past. Porque mi abuelita ahora ya no se puede subir a ningún árbol. No se va a poder ni siquiera agarrar, right? Entonces esa acción ella ya no la puede hacer. Entonces, used to es una acción que ya no se hace, right? Que lo solíamos hacer en el pasado y solamente estamos informando que eso pasaba. So far, so good?
Yes, ¿estamos bien con esta? Okay, yes. Cool. All right, so let's go to the next one. We have be used to and get used to. El be used to, we use it, means be familiar with something or be accustomed to something, right? Familiarizarte con algo o acostumbrarte con algo, right? For example, we started to familiarize with the masks, right? To have alcohol at the entrance to clean our things, right? Because of the pandemic. We didn't used to do it, at least not at my home, right? A ese punto de lo de la pandemia, right? Like when you went out wearing a mask or also a face shield. Hay personas que se protegen aún más, no solo con la mascarilla, sino que utilizan un protector para su carita, right? O por ejemplo, cuando llegan a un lugar que le miden la temperatura, right? They check your temperature, and if you're on a normal level, then they let you in. If you have a fever, they don't let you in, right? And all those things, right? So be used to means to start to get familiar to something, right? Comenzar a acostumbrarse a algo, right? So, Teresa, help me read the first sentence, please. She's used to the city now and doesn't get lost anymore. Perfect. So sometimes people move from their original homes to San Salvador, for example, so they don't have to travel that long distances, right? Because there are some people that live in Usulután, La Unión, Santa Ana, right? And their job is in San Salvador, right? And they rent a home here during the week. And then on weekends, sometimes they go to their home, wherever they live, right? No sé si han conocido a alguien así, que generalmente eso hacen. Personas que viven en el interior del país, alquilan una casita, un cuarto, o whatever, para el día de semana, y luego fin de semana se van a su, me dicen ellos, me voy a mi pueblito, right? So, and these people, before, they weren't used to San Salvador, right? Antes se perdían. Now, they don't get lost because they are already accustomed to the city, right? La primera oración nos dice de que ahora ya se acostumbraron a la ciudad y ya no se pierden, right? Y lo mismo pasa si uno se muda a una nueva ciudad. You get used to that city at some point. En algún punto, se van a acostumbrar y ya no se van a perder, right? So, thank you very much, Teresa. Who can help me read the second sentence? Me, teacher. Thank you. Please do it. He wasn't used to walking so much and his leg hurt after the hike. Awesome. Thank you. So in this case, this person is not used to walk, right? And they took it too far. Se sobreesforzaron. Right? And after the hike, his leg started to hurt, right? Se lastimó la pierna porque como no se han acostumbrado a caminar, se lastimó la pierna, right? Cuando queremos probar de que sí podemos hacerlo y tenemos quizás como unos 5 años de no caminar tanto, right? So sometimes we also need to be careful of it. All right, who can help me read the last sentence? ¿Quién me puede ayudar a leer la última oración? Me, teacher. All right, thank you. Please do it. I'm a teacher, so I'm used to speaking in public. There you go. So it says there that, for example, that's my example, right? I'm a teacher, so I'm used to speaking in public, right? Ya me acostumbré a hablar en público. For example, personally, I used to be a very shy person. Yo antes era una persona bastante tímida. Now, nobody can make me stop talking, right?
lo que conocemos en español como hablar hasta por los codos, right? But you get used to it, right? Se acostumbran las personas a hacer eso, ¿sí? So, guys, be used to, it's when you start to be familiar with something, or when you start to be accustomed to something, right? Cuando comenzamos esa acción de acostumbrarnos a esa otra acción, right? So far, so good? Yes. Okay, let's go to the next one. Y luego tenemos get used to, right? So we use this one to talk about the process or becoming familiar with something, right? Si se fijan la anterior, es cuando ya estamos acostumbrados, ¿sí? Be familiar with. Cuando la acción del proceso de aprender a acostumbrarnos ya terminó. Y todavía sucede en el presente, right? Pero get used to es cuando la acción comienza o el proceso de acostumbrarnos a algo comienza, right? For example, digamos, I'm used to drive now because I have learned everything already, ¿sí? Por lo menos yo ya me acostumbré a manejar en la ciudad. Da miedo por los buses y toda la demás gente que anda ahí chocando como que son carros chocones, yes, but you get used to it, right? Pero al final de cuentas tenemos que acostumbrarnos, right? Pero por ejemplo, hace 5 o 6 años no estaba acostumbrada para nada. So I was getting used to drive, right? Digamos que yo voy a comenzar mañana a aprender a manejar. So I will get used to drive soon, right? Si yo comenzar el proceso ahorita. Pero como yo ya terminé ese proceso, puedo decir, me regreso allá, I'm used to drive in the city now, right? Ya estoy acostumbrada a manejar. Pero digamos, si no supiera manejar y voy a comenzar a hacerlo, I will get, ¿sí? Así como dice aquí, I will get used to drive in the city soon. Muy pronto me voy a acostumbrar a manejar en la ciudad, right? Entonces, me voy a regresar otra vez. Este, be used to, cuando la acción de acostumbrarse ya está. Por ejemplo, hay personas que ya se acostumbraron a usar mascarillas, right? Y hay personas que todavía están en el proceso de acostumbrarse a utilizar mascarillas, right? For example, my mom, she's not used to wear a mask. So when we go out, I have to remind her that she needs to wear a mask because she's in quarantine and she doesn't go out that much. Ella no sale mucho por la cuarentena. Entonces, como no sale, no es una persona que se ha acostumbrado a usar mascarilla, right? So we have to remind her not to use a mask, right? Ahora, los demás que sí salen o salimos, por ejemplo, a mí que me toca salir, I'm already used to the mask. So I'm like, antes era como que llaves, teléfono, bolsón. Y ahora es llaves, teléfono, bolsón, mascarilla. Right? So we already have a process that we have to get that with us. All right. Who can help me read the first example, please? I'm finding this new job hard, but I'm sure I'll get used to it soon. Thank you very much, Teresa. So, this person is having a hard time getting used to the job. But this person also says that is confident he will get used to it soon, right? Esta persona tiene dificultades para acostumbrarse al trabajo, pero que muy pronto se va a acostumbrar, right? Let's go to the next one. Who can help me read number 2? Let's see. Luciano, can you help me read number 2, please? Okay. Thank you. It taught me mother year to get used to living in London after moving from Pakistan.
Perfect. Thank you very much. So, for example, this person, this person's mother took years to get used to living in London after moving from Pakistan, right? The immigrant people, right? Las personas inmigrantes, por ejemplo, they are in a process to get used to that new country, right? Las personas inmigrantes pasan por un proceso para acostumbrarse a un nuevo país. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nosotros si nos mudamos a otra casa. We go through a process to get used to that new place, right? Vamos por un proceso de acostumbrarnos a ese lugar. All right, next one. Who can help me read the last one? Let's see. Karina Gomez, can you help me read the number three, please? I'm getting used to the noise now. I found it's really stressful when I first moved in. Thank you very much. So, for example, some people are used to silence, right? In some places in the country, when you go home, there is no noise. But, for example, in the city, if you live downtown, there is a lot of noise, right? Cuando se vive, por ejemplo, en la ciudad, sobre todo cerca del centro o donde hay mucho tráfico, there is a lot of noise, right? And you hear the buses, you hear people screaming, you hear the horns from the cars. So people go through a process to get used to that noise. After they do it, they can sleep just fine, right? Hay un proceso para acostumbrarse a eso. Ahora, ¿cómo vamos a saber que está bien la oración cuando utilizamos el get used to? Cualquiera de los dos, el be used to y el get used to, are followed by a noun, a pronoun, or the ing form of a verb, and can be used about the past, present, and future. En este caso, no hay como una condición que solo se puede utilizar en el pasado. Se puede utilizar en los tres tiempos, right? So, for example, dice que it can be followed by a noun, a pronoun, or the ing form of the verb, right? Cualquiera de esos, ¿sí? For example, get used to it sería un pronoun, right? I'll get used to it soon. I'll get used to verbo ing, ¿sí? Y aquí dice used to the noise, right? Este sería el sujeto, right? ¿A qué se está acostumbrado? Al ruido, a noun, right? En este caso, the noise no funciona como verbo, sino que funciona como un noun, como el nombre de la oración, el sujeto de la oración, ¿sí? Y como les dije, se puede utilizar en cualquier tiempo, en pasado, presente o futuro, right? Por ejemplo, este, vamos a poner en rojito. This is talking about the future, right? Este está hablando del futuro, because that person only started the job. Esta persona acaba de comenzar su trabajo. Y dice que en un futuro se va a acostumbrar, right? This, este, ¿qué creen que sea? Pasado, presente o futuro. And number two. It took my mother years to get used to living in London after moving from Pakistan. What do you think it is? Pasado, that's correct. Because that process already happened, right? Ese proceso ya pasó. What about this one? Number three. I'm getting used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in. La palabra clave está aquí. Now. Present. I'm sorry, guys. That's correct. So, present. Si se fijan, en cualquier tiempo se puede utilizar. ¿Sí? All right. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Okay, awesome. So, oops. Vamos a borrar todo esto de aquí. Okay, eso se los mandaría ahorita, guys. Esta presentación. And I want you to practice this right now. I'm going to separate you by groups. Y van a compartir información de ustedes.
van a compartir secretos. No, I'm just kidding. No necesariamente eso. But I'm going to separate you by groups and you're going to share each other. What are the things you were used to do when you were a kid, for example? Cuando eran niños o cuando eran jóvenes. O aún hace un par de años, right? We used to do some things. For example, some people used to go with their friends, go out drinking, go out eating, right? Las personas solíamos salir con nuestros amigos, right? A comer o donde sea. So I want you to share all that information with each other. You can write it down if you want to. Pueden escribirlas si ustedes quieren. That's okay. So it's easier for you. I'm gonna be also going group by group. Voy a ir grupo por grupo para ver si necesitan ayuda con alguna oración o con cualquier otra cosa. So guys, is it clear? ¿Están seguros que está claro? Recuerden de que si igual no quieren preguntar aquí, me pueden preguntar por mensaje privado. All right? Okay, teacher. Okay, then. So I'm going to separate you by groups. Please accept the invitation. Por favor, acepten la invitación. Do you have problem, William? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Se nos quedó William por ahí. Who is Star? Hello. Hello, William. I have a problem for the internet. Okay. Do you want to start activity, William? O Karina? O Sergio? I start. Okay. When I child, I used to play with my dolls. Repeat, please. When I child, I used to play with my dolls. Okay. Other example. Or sacred. when used to no.
Creo que dijo William que se le veía del internet en casa. Sí, ya se las mandé. No sé si no las ha caído aún. Déjenme revisar si se fue o no se fue la presentación. Denme un momento. Ok. No, teacher, no cae aún. Sí, estoy viendo que falló. Déjenme enviarlo de nuevo. Ahorita la mando. Right. Yes. I don't remember the truco. It's okay, don't worry. Let me send it again. I don't know what happened. Okay, it seems that it has been sent. Revise. Yes. Okay, cool. I receive. Okay, cool. My example is I'm used to drive in the night. Excuse me? My example is I'm used to drive in the night. My example is I went used to no sería no ya casi la fórmula. Sure. Yes. Bueno, saludo para tener un poquito más claro. Yes. El used to es, decía usted que es cuando uno que se acostumbró a hacer algo. Se acostumbró a hacer algo, pero que aún lo hace. Sí, algo así. El primero, el used to, es cuando tú hacías algo en el pasado, pero ya no lo haces. Y ponía el ejemplo de las vitaminas para niños que nos daban. Ajá. Entonces era como que antes solíamos tomar de esas vitaminas, pero ya no. Si tomas vitaminas son diferentes, ya no son las mismas. Okay. O por ejemplo, personas que cuando eran chiquitos jugaban a trompo o las chibolas o subían árboles. Muchas personas ya no hacen esas actividades. Ah, yeah. Entonces, antes ya estabas acostumbrado. Es used to. Ese es el primero que van. Used to. Okay. Solo used to. Por ejemplo, I used to climb trees.
right? Si te gustaba subir a los árboles, por ejemplo, I used to climb trees. El siguiente, que es el be, el be used to, cuando pones el be al principio, o el verbo be, right? She's sí. used to, por ejemplo, el be en cualquiera de sus formas, el is sí, sí. o el are, right? Okay. Ya sea positivo o negativo, ahí también no importa, puede ser positivo o negativo. Es cuando ya estás acostumbrado y lo seguís haciendo. Por ejemplo, en algún momento tú tuviste que aprender a saber qué bus tomar, uh-huh. right? ¿Qué ruta de bus tomar? Now, you are used to travel by bus. Ahora ya estás acostumbrado a viajar en bus, right? O, por ejemplo, cualquiera de esas cositas que en algún momento aprendiste, pero que ahora ya estás acostumbrado a hacerlo. Entonces, el digamos que esta, ¿qué el used to, qué sería? ¿Un auxiliar o algo por el estilo? Sí, le podrías decir que es como un auxiliar, ajá, que, right? Eso que va acompañado de un infinitivo. Ajá, eso es el use. Entonces el use me hace prácticamente en el primer caso uh-huh. Me hace como que me pusiera en pasado la oración, porque ya el segundo sí. verbo, el verbo de que realmente, digamos, es la acción que yo hacía, ya no lo pongo en pasado. Correcto, así como el did, por ejemplo, el did, ajá, sí. en pasado ya te hace la oración en pasado. Entonces ajá. el siguiente verbo que pongas ya no lo pones en pasado. Porque si no, eso ya sería otro tiempo, right? Sí. Pero el did ya sí por el solito, e igual sí. el used to por el solito, ya te convierte en pasado la oración. Okay. Y por eso dice el used to más el verbo en infinitivo. Uh-huh. Pero el infinitivo, en otras palabras, es el verbo base, el del presente simple. Sí, exacto. Ajá, exacto. Ajá. Uh-huh. Entonces sí le podríamos llamar un auxiliar. Ok. Uh-huh. Gracias. De nada. Y si se fija en el siguiente, lleva el verbo to be, que sería uh-huh. is o are, dependiendo si estás hablando en tercera persona o en otra persona. Uh-huh. Right? Ah, cabal, que digamos uh-huh. que es me acostumbré a algo. Cabal. Sí, cabal, que logré hacerlo y que lo puedo hacer ahora. Exacto. Y lo seguís haciendo. Lo sigo right? haciendo, sí. Uh-huh. Okay. Y el último, el get used to, es de que general, ese se puede utilizar en cualquier tiempo, pero es que tú es cuando vas a comenzar a hacer la acción. Uh-huh. Por ejemplo, digamos que mañana va a ser el primer día que vas a viajar en bus. Entonces, uh-huh. ya, tomorrow you will get used to, sería. I will get used to travel by bus. Yo me voy a acostumbrar a viajar en bus. Right. Digamos que no lo sabes, pero lo vas a hacer porque tenemos que aprender para poder sí. salir, right? Si no, vas a saber a dónde vamos a terminar. Right? Okay. Yes. So is it good now? Yes? Yes. Yes. Teacher, I listen my example, me corrige ahí. Sí, yes. Ajá. I used to went out to play soccer when I was little. Yes, that's correct. Just, you can okay. use instead when I was a child, instead when I was little. Podemos cambiar el little por child. Cuando eres child. Ahí lo puse en el chat. Mm-hmm. Ah, okay, teacher. Pero de lo demás está bien. Todo está perfecto. Yes. Okay, gracias, teacher. Yes, Alex. Repeat, please. I write the sentence. Ah, okay. My sentences. Yes. Uh-huh. Okay. I used to went out to play soccer when I was a child. I don't understand the infinitive verb after used to. I used to. El used to es al principio, lo puse. Yes, uh-huh. I used to went. I went, o sea, I used to went out. No, espérame. Estaría mal ahí, ¿verdad? Sí, sorry, estaba hablando en mute. I'm sorry.
Sí, ahí el went, sí lo tenés que dejar en infinitivo, en go. I used to go. Ah, ok. Ajá. I used to go. Uh-huh. I used go. To go. Y de ahí decir lo demás. Ajá. Ah. Go out to play soccer when I was child. Okay. Mm-hmm. Okay. When I was child. Yes. Mm-hmm. Thank you. Okay. O sea, always the verb present, teacher. That's correct. Porque el used to, como le estaba diciendo a Sergio, ya te convierte la oración en pasado. Entonces, el segundo, el verbo que tú estás intentando explicar, ya no iría en pasado, sino que iría en su forma base o en infinitivo. Ok. Uh-huh. Bueno, voy a ir a ver otro grupito. Me pueden llamar, ya saben cómo llamarme en el dado caso que necesiten ayuda. Sí, no. En Ask for Help. That's correct. Ah, ok. Yes. Okay, dicho. Bueno, cualquier cosa ya saben. Ask for help and I'll get back here. Good teacher. Okay. Lot. Ten a.m. I used to sleep. Quiere decir hasta las 10. Ajá, de la a.m. a.m. Hasta sería vamos a ver aquí. Sí, sería I used to sleep to dos veces. I'm here in case you need help. Teacher, tenemos, al menos yo, ¿verdad? No me quedó muy bien. Uh-huh. Bueno, no me quedó muy claro esta última parte del get used to con el ing. Para diferenciarlo con el anterior. Ah, vaya, digamos, este, el último, get used to, puede ser, puedes utilizar cualquiera de los tres. Un noun, un pronoun, o el verbo en ing. Digamos, el primero, solo el que dice used to, sin nada más antes que eso, es una acción que antes solías hacer en el pasado. Por ejemplo, quiero ver, me estaba contando Sergio en el otro grupo, que él antes solía salir a jugar fútbol con sus amigos en el pasaje, y ya no lo hace, right? Entonces ahí termina. El segundo, que lleva el verbo be y luego used to, es cuando esa acción ya te acostumbraste a hacerla y la seguís haciendo. Cuando decimos el verbo be, puede ir is o are. Por ejemplo, I am used to travel by bus. Yo ya me acostumbré a viajar en bus, right? Esa acción, ese aprendizaje ya lo tengo y ya no me pierdo. Pero digamos, el get used to, si seguimos utilizando el ejemplo de los buses, es de que todavía no me familiarizo, todavía no sé cómo viajar en bus. Me estoy acostumbrando a viajar en bus, sería el último. Que todavía estoy en el proceso de aprender eso. Entonces, el último, este get used to, es que estás en el proceso de aprender algo o de hacer algo. El me estoy acostumbrando. Exactamente. Y el be used to es que ya estás acostumbrada y lo haces. Y el primero es que antes estabas acostumbrada a hacerlo y lo hacías, pero que ya no lo haces. No. Ajá.
Y para estructurar la oración sería el sujeto. Esto es un auxiliar. Sí, un auxiliar. That is correct. Sería sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Perfecto, exactamente. Y en el que lleva el be, que sería el segundo, be used to. Ahí sería nombre o pronombre, right? El verbo to be. Luego used to. Luego otro, la acción, right? Y luego el complemento. Ajá, el verbo y luego el complemento. El verbo en ing. Puede ser en ing o puede ser en su forma base. Por ejemplo, I am used to travel by bus. Te voy a poner aquí en el chat. En el chat. Ajá. I am, sí, I es como pronombre, lo utilizamos aquí, porque no estoy utilizando mi nombre. I am, el verbo to be, para I es am. Used to, el auxiliar. Luego, used to, ¿qué? Estoy acostumbrada a qué. Y luego pongo el verbo o la acción, travel. Y luego el complemento. Pero viajar en qué? En bus. I am used to travel by bus. Y este también lo pueden contractar. Si les gusta utilizar contracciones, también está correcto. I'm used to travel by bus. Ese es el segundo, digamos, del segundo diapositivo. Si este lo queremos pasar a este último, de que todavía no estoy acostumbrada, puede decir I am. No, vamos a utilizarlo en futuro porque todavía no pasa. I will, right? Get used to travel by bus. Porque como todavía no me acostumbro, es una acción en futuro, right? I will get used to travel by bus, right? Y con ing, ahí les pongo también. Por ejemplo, mi abuelita antes, ella vivía en cabañas, pero hace muchos años. Y luego se mudaron para San Salvador. Entonces, she took a couple of years to get used to living in San Salvador after moving from cabañas, right? Pero es, y también, como les digo, puede ser usado en el pasado, presente o futuro, right? Aquí en esta acción solamente explicamos de que hubo un momento que a esta persona le costó adaptarse a esta nueva ciudad o por ejemplo, en el ejemplo a otro país, right? Entonces, eso también puede, no necesariamente es de que todavía te estás acostumbrando, sino que solo mencionamos también que hubo un momento que nos tocó acostumbrarnos a eso. Used to living, por ejemplo, used to living in London, used to living in cabañas, used to living in San Salvador, right? Hello? Yes, teacher. Okay, I'm sorry. No pensé que me estaba fallando el internet. Es que al principio de la llamada me falló. Yes. So far so good. Hoy sí. O si gustan, puedo darles otros ejemplos. Por favor, para que me quede así bien claro. De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar por el primero. Digamos, el primero es una acción que yo antes hacía y que ya no es, y ahora ya no pasa. Por ejemplo, de chiquita, mi abuelita, voy a seguir poniendo a mi abuelita, ¿ok? De chiquita, mi abuelita, ella me contaba que ella se subía a los árboles. Obviamente, por su edad, ya no lo puede hacer. Entonces, she used to climb trees. Ella solía, digamos, ese es como que lo tradujéramos a solía. Ella solía subirse a los árboles, right? Trepar árboles. ¿Vamos bien con el primer ejemplo? Sí. Ok. Vaya, el segundo sería, ¿qué dijimos?
algo que ya están acostumbrados a hacer. Digamos que regresamos en el tiempo y conocemos a mi abuelita cuando era chiquita y solía trepar árboles, right? Entonces, utilizando ese sentido, perdón, esa oración, dijimos que sería, she is used to climb trees, right? She is. Mire, mi hermana anda, se la conoce. Creo que quizás lo voy a hacer en la pizarra que tenemos aquí. Vamos a poner aquí. She is used to climb trees, right? Este sería el be. Este el used to, right? Este. Y luego climb sería en infinitivo, right? The complement. The complement, that's correct. The complement, right? Ese sería el segundo. She is used to climb trees, porque ya se acostumbró y todavía lo hace, right? Ahora, ¿cómo sería el último? Voy a borrar este. Ah, no, lo voy a escribir aquí a la par, para que, por si lo están anotando. El, el used to es el que ya se acostumbró. Ajá, el be used to. Cuando ya se acostumbró y todavía no hace, es que lleva verbo to be, right? Y el verbo to be es el am, is o are, dependiendo de quién estés hablando. Si estás hablando de ti, I am. Si estoy hablando de ti, you are. Pero si estoy hablando de ti en tercera persona, he is o she is, como, por ejemplo, Teresa, right? O sea que, digamos, uno de los ejemplos, she be used to clean trees, o sea, ella ya se acostumbró a subir árboles. Sí, pero no utilizamos el be, sino el verbo del pronombre she, right? Por ejemplo, si ponemos I am, el am es el verbo to be. So she is, el is es el verbo to be. Ok. Uh-huh. Creo que ya más o menos lo comprendo. El verbo cero estar es, ella es. Yo soy, ellos son. Entonces el es. Ahí lo sustituye, ajá. That's correct. Ese sería el verbo to be en español. Y en inglés sería am, is, are. Ajá. Entonces, cuando ya se acostumbró y la acción todavía sucede, utilizamos esa estructura. Si es en el pasado, right, no utilizamos el is. Es el único que no utilizamos. Si es en el pasado y que ya no pasa, right? Por ejemplo, mi abuelita ya no puede subir hacia los árboles, aunque ella quiera, right? Es muy peligroso. Y ya no lo hace. Ahora, ¿cómo utilizaríamos el get used to? Digamos que mi sobrino quiere aprender a trepar un árbol. Yo puedo decir, si es en el futuro, right? He will get used to climb trees, right? O si quiero decir que en algún momento a mi sobrino le costó, pero ya puede, puedo decir como el segundo ejemplo, right? It took my nephew a couple of years, o pongámosle months. Digamos que aprende rápido. To get used to climb trees. Right? Le tomó un tiempo a mi sobrino acostumbrarse a trepar árboles. Si se fijan, aquí lo estoy usando en el pasado. Right? Y solamente les estoy explicando de que hubo un momento que a esta persona le costó. Aprender el proceso de familiarizarse con algo, pero que ahora ya lo hace.
Entonces, digamos que el objetivo del to get used to, sorry, esto, el get used to es explicar de que o le está costando, o le costó, o le va a costar acostumbrarse a algo, o está en el proceso, mejor dicho, está en el proceso de acostumbrarse a algo nuevo, ya sea en el proceso de acostumbrarse a comer solo vegetales, en el proceso de acostumbrarse a andar solo en un bus, o por ejemplo este, en el proceso de saber cómo trepar árboles. Para eso se utiliza el get used to. Podríamos poner, digamos, un ejemplo ahí como sería, I get used to speak English, por ejemplo. Yo me estoy acostumbrando a hablar en inglés, algo así. Yes, that is correct. Y ese es un ejemplo perfecto. Okay. Porque todavía digamos, yes, you're welcome. Todavía digamos que no, pero lo vas a hacer, right? If we keep practicing, lo vas a poder lograr. Okay, teacher. Okay. Thank you for your help. You're welcome. Cualquier cosa, me avisen, okay? Creo que ya tenemos que regresar. I'm sorry, guys. So, okay, teacher. Let's go back. Pero ya saben, cualquier cosa me pueden avisar. Thanks, teacher. Okay. Okay, I see that everybody's here. Okay, guys, I'm really sorry. I didn't notice the time. No me había fijado de la hora. So I would like to know, do you have any questions regarding the topic? I already sent the document, by the way. Ya les envié el documento, por cierto, para que lo puedan consultar también más tarde. So do you have any questions regarding the topic? Ahorita que ya lo, que lo practicaron. Si ustedes sienten que todavía you're not get used to it, we can practice it tomorrow again. All right? It's a new topic, so it's okay if you don't understand it yet. Sí, es un tema nuevo. No es competencia, all right? Y está bien si todavía no se entiende. All right? Podemos practicarlo mañana más. Les puedo traer más ejemplos, por ejemplo. Yeah. Ajá, de cómo los podríamos utilizar. Y lo podemos practicar más el día de mañana. Is that okay? Okay, teacher. Thanks. Okay, you're welcome. Thanks, teacher. Thanks. You're more than welcome. So we will do that tomorrow. I'm gonna bring more examples for you to understand. So it's been I'm happy that I got to see you again, guys. Estoy feliz de que los volví a ver un día más. And I hope to see you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.